días a todos y a todas. Me acompaño hoy Pepe Fuertes, el representante del Círculo de Pensionistas de Podemos Gijón, que creemos que es importante que nos acompañe en el tema por lo que os hemos convocado, que son a raíz de unas declaraciones que hizo ayer, que salieron ayer publicadas en prensa, la concejala de Servicios Sociales, Eva Yal, donde afirmaba que casi todos nuestros mayores están en una situación económica ahogada. Desde nuestro punto de vista, Gijón si cree, cree que esta frase viene del más absoluto desconocimiento o el intento de falsear una situación por parte de esta concejala de Servicios Sociales. Le recomendamos que revise las diferentes solicitudes de personas mayores a prestaciones y servicios sociales y observe los ingresos justificados. Nos parece que la situación que ella dice no se corresponde con la realidad y de todas formas nos gustaría que en tal caso que dé datos que tenga en la Fundación de Servicios Sociales de los ingresos que tienen aquellas personas mayores que solicitan ayudas. Estamos en un momento de una mal llamada crisis, donde las personas mayores, principalmente mujeres viudas especialmente, son uno de los colectivos más afectados, por lo que nos resulta de muy mal gusto decir que viven holgadamente. Una pensión mínima de viudedad para mujeres mayores de 65 años asciende a 634 euros aproximadamente. Cuantía que se reduce aún más cuando se trata de una pensión no contributiva, donde también hay un número importante de mujeres que se han pasado toda su vida trabajando en casa, en su propia casa o incluso en otras casas, pero no ha cotizado y se quedan con una pensión no contributiva en algunos casos. Las pensiones no solo no han aumentado apenas en los últimos años, sino que las personas mayores, igual que el resto de la población, se ve obligada a tener que afrontar otra serie de gastos que se han subido, como la luz o mantenimiento de la vivienda en general, y por supuesto la alimentación. Esto es lo que viven muchos de nuestros mayores en Gijón, y no el supuesto paraíso que nos quiere vender la concejala. Si esto es vivir holgado, la concejala debería replantearse seguir al frente de los servicios sociales. Esto lo decimos muy claro. Si realmente piensa que esto es vivir holgado, por favor que se plantee si una persona que piensa así puede seguir al frente de uno de los pilares básicos del estado de bienestar social. La propia Fundación de Servicios Sociales, resulta que el año pasado a finales, puso en marcha un plan de acción integral para personas mayores, que ellos mismos justifican, y veo literalmente tal como viene la web, como una respuesta a la incidencia de la crisis económica de las personas mayores del municipio. No parece muy lógico que si estamos hablando que viven muy holgados, según ella, se haga un plan con una serie de recursos y se dota este plan de 600.000 euros. Si también vive, no parece que tenga que dotarse tanto económicamente las ayudas. Es un poco ilógico. Estas ayudas, además, las ayudas que complementan este plan, están destinadas principalmente a mayores de 80 años. Primero ya empieza dejando a un número importante de personas mayores fuera de esta línea de ayudas. Pero es que además estas ayudas están destinadas a gente que no supere los 532 euros al mes. Si esto es vivir holgadamente, pues bueno. Claramente la concejala no tiene conciencia de la realidad y se basa en un censo realizado principalmente con llamadas telefónicas. Nos parece un dato un poco subjetivo fiarnos única y exclusivamente de lo que nos respondan al otro lado del teléfono una persona. Los datos vienen con documentos. Refiere a sí mismo que la fundación no está paralizada. Tal vez pueda que no está paralizada. Pero lo que es evidente para muchas personas que hemos trabajado paralelamente con los servicios sociales es que hay una falta de organización efectiva y una buena gestión. Es necesario modificar muchas cuestiones de organización y de gestión en los servicios sociales. Que lo único que están consiguiendo es que sus propias trabajadoras estén ante un aumento de demanda, estén mucho más saturadas y les esté costando el dar un mejor servicio y calidad. A las trabajadoras sociales de UTS, además, se les ha aumentado el número de citas cuando ya de por sí están saturadas, con lo cual difícilmente pueden llegar a hacer un trabajo que no sea más que una gestión, un trámite puntual, no integración social, no atención integral, que es lo que pedimos los trabajadores y las trabajadoras sociales. Ante esta situación, Gijón si puede, lo que pide es la dimisión inmediata de la concejala de los servicios sociales. Es absurdo que ante uno de los pilares básicos del estado de bienestar social está frente a una persona que vive una realidad paralela, que nada tiene que ver con lo duro que es el día a día de las personas mayores en el municipio de Gijón. Y repetimos, lo que pedimos es la dimisión
de la concejala. No creemos que una persona que desconoce esta realidad y que además dice una cuestión de tan mal gusto como que viven ahogadamente, deba de seguir al frente de uno de los pilares básicos, que además ahora es cuando más lo necesitamos, que tenga un presupuesto adecuado y que alcance a toda la población. Os voy a dejar ahora con Pepe, que también os va a referir unas palabras. Bueno, muy brevemente, para no cansaros, y además la concejala ya se ha expresado perfectamente lo que queríamos decir en líneas generales, ¿no? Sí quisiera resaltar la sorpresa que nos causó en el círculo de pensionistas de Xixos, que una concejala, una responsable de este tema de bienestar social, olvide las minorías. Según ella, una mayoría vive holgadamente, una mayoría de pensionistas vive holgadamente. Bien, que cuantifique esa mayoría, que diga cuántos, porque es que aquí ya han llegado de las cuencas y al jubilar de la siderurgia, que efectivamente elevan la jubilación, distingámoslo de pensión, que es otra cosa. Una cosa es pensión, como todos sabéis, y otra cosa es jubilación. Es decir, en Asturias y en Gijón existe muchos cientos, por no decir miles, de viudas, por ejemplo, que tienen una pensión no contributiva, que junto con el complemento raspa los 600 euros. Que me diga a mí cómo esa persona vive holgadamente. Infinidad de, sobre todo viudas, tenía que hablar también la concejala, y no de esa mayoría que ella se imagina que vive holgadamente, hacernos creer que en Gijón no hay problemas con las pensiones, ¿no? En Gijón hay tantos problemas o más como en otra ciudad de España. Nosotros, a la vista de esta manera de exponer a la ciudadanía las bondades que ella ve en los pensionistas de Gijón y las pensionistas, vamos a hablar con otros colectivos de pensionistas y vamos a intentar convocar una manifestación para que la concejala se entere de la realidad de Gijón. Nada más.